La concha de la lora. ¿Qué pasó? Hola. Dani, perdóname. ¿Te desperté? No, para nada. Me estaba por levantar a ordeñar las vacas y hacer pastelitos. Ay, Dani, siempre tan divertida, tan ocurrente desde la mañana. ¿Viste? Me equivoqué de rubro. Tendría que estar en un bar haciendo stand-up, llenándolos, hablando de menstruación y mujeres borrachas. No, no, mejor quédate con nosotros, que te vería. Dale, ¿qué pasó? No, no, no pasó nada, solamente que nos avisaron que va a haber una videollamada entre todos. No, mirá que yo hasta las 11 no voy a hacer nada, Sí, después del mediodía. Bueno, está bien, en un rato me conecto, dale. Bueno, Dani, te mando un beso. Avísame si necesitas algo. Dale, chao. Se ha comunicado con el doctor Cuerdito. No está disponible hasta junio. Nadie quiere trabajar. Te comunicaste con la doctora María Laura Pérez Uriburu. Déjame tu mensaje y te llamo a la brevedad. Hola, doctora. Mi nombre es Carla Conde. Estaba interesada por las sesiones online que dice su sitio. Mi teléfono es el 1147-98-2765. Espero su llamado, gracias. Mami, ma, ¿dónde estás? Pauli, mi amor, acá en la cocina. Ya voy, cielo. ¿Te hago un tecito? Hola, Ana. Ana. Hola. Hola, Susi. Susi, ¿cómo estás, reina? Bien, gracias. Bienvenida. Bienvenida a este nuevo espacio de relajación y descubrimiento personal. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me alegro de verte y de tenerte conmigo. Gracias. Vamos a empezar este momento de meditación repitiendo un mantra de relajación y paz interior. Y para eso, vamos a poner los deditos así. Vamos, Susi. Perdón. Vos también, mi amor. Claro, alma mía. Así, así, perfecto. Y ahora, concentrada y pensando solo en cosas lindas, vas a repetir conmigo. Om Quarentenom, Om Quarentenom. ¿Hola? Sí. Hola, Ceci. Soy Beba, del Centro de Educación Municipal. Nos conocimos el otro día. Ah, Beba, disculpame, no te reconocí la voz. Sí, decime. ¿Estás buscando trabajo todavía? Ay, la verdad que sí, Beba. Me llamaron del centro universitario. Pero este año viste que la cosa no pinta muy bien. 9 años, ¿quién lo diría, dirigiendo ese centro? La verdad que todo se fue al demonio. Bueno, Ceci, estamos todos un poquito en lo mismo. Pero no te preocupes, mira, tengo una vacante que creo que podrá interesarte.
Se abrió un puesto para algunos perfiles que necesitan terminar la escuela. Son clases online. Tenés idea de cómo se realiza eso, ese mecanismo, ¿no es cierto? ¡Pero sí, Beba! ¡Modalidad online! ¡Bien, bien, bien! Entonces, paso todos los papeles por mail a los legajos de los alumnos. ¡Ay, dale, Beba! Bueno, me parece muy bien. Cualquier cosa me llamás. Sí, fantástico, fantástico. Te lo agradezco muchísimo. Te mando un beso grande. Y ahora sí, el momento que estabas esperando. Vamos a ver qué nos dicen ellas. Las filósofas. Las que saben todo de nosotros. Sí, sí, mi amor. Qué bueno, qué bueno. Hola. Hola, ma, ¿cómo estás? Y preocupada, Carla, ¿cómo voy a estar? Bueno, mami, tranquila. Todo va a estar bien. Mira, Carla, yo estoy preocupada por vos, por tu matrimonio. Acabo de hablar con Mariano y... ¿Cómo que hablaste con Mariano? Mira, Carlita, yo no sé cómo llegaron a esto, pero lo que sé es que tu obligación como mujer y como madre es mantener esa familia unida. Ma, necesito que me dejes manejar esto a mí. Está todo bien con Mariano. Sí, con mi familia. Por favor, mamá. La verdad que algo pasa y está bien claro. Yo no me meto más. Ya vas a venir. Ya vas a venir llorando a que mamita te arregle todo. Y ustedes me van a matar del disgusto. Por favor, ma. Hasta mañana, Carla, que tengas un buen día. Parece que... ¿Hay algo? Bueno, bueno. ¿Tienes que decir algo? ¡Ay, por favor! Justamente no eso. Justamente eso. Acá dice que vos tenés una alta tendencia a las preocupaciones. Ah. ¿Es verdad, Susi? Y sí, no te lo voy a negar. Vos viste los tiempos que estamos viviendo, es muy difícil la casa, los chicos, bueno, yo tengo un hijo solo, Marianito, pero bueno, el esposo, el súper, y sí, me preocupo, no lo puedo evitar, pero yo soy una mujer normal. ¿Cuál era la dirección que me dijo Carlos? Citas online. Ahí estoy. Crear perfil. Nombre. Tendré que poner el verdadero o un apodo. El verdadero. Dante. Como el poeta. Edad. Zona donde vive. Trabaja. Bastante. Fotos. Andrea. Hola.
Hola, reinas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Les tengo preparada una super clase para hoy. Ah, antes que nada, tenemos una alumna nueva, ¿sí? Creo que está en línea. Susi, bienvenida. Susi al grupo. Fuerte el aplauso para Susi. Muy bien. Bueno, ahora sí. A mover el cuerpo.